Bueno, pues hoy os traigo un nuevo unboxing, en esta ocasión de una nave imperial, una ala estelar clase Alpha, también conocido como Sargon Boat o cañonera de asalto. Bueno, como vemos, la caja es el blister típico este de las naves de siempre. Y pues aquí nos viene el contenido, la edad, como es la expansión y todas esas cosas. Y ahora ya vamos a pasar a abrirlo. Tengo aquí a mis amigas las tijeras, bastante afiladas, por cierto, así que habrá que hacerlo con cuidado. A ver si soy capaz de hacerlo sin cortarme. Voy a cortar un momento la cámara y ahora sigo. Me ha costado una barbaridad, pero por fin he conseguido abrirlo. Vale, lo primero, vamos a separar la miniatura y vamos a ver lo que nos trae en la caja. Bueno, el papel este. Y veo tokens nuevos. Por la pinta, yo diría que son rayos tractores o algo así. Ahí lo tenéis. Vale, y aquí tenéis la miniatura, que es lo que vamos a ver ahora. A ver si quiere salir. Bueno, vemos que está muy muy bien detallada y que tiene un nivel de detalle pues bastante más que aceptable. Veo, no sé si se ve bien por la cámara, pero tiene cañones aquí, aquí, arriba. Pero claro, por algo es una cañonera. Vale. Y vamos a ver qué más nos trae. Bueno, aquí viene su peana. Esta bolsa es un poquito diferente de las que viene trayendo estas naves. Tiene sus dos palitos. No sé por qué ahora no quiere. Ahora, vale. Y ok, la tendríamos ahí montada. Vale, así la podéis ver mejor. Esto en cuanto a la miniatura. Ahora vamos a ver las cartas y esas movidas. Bueno, nos trae su bolsita con los tokens y las cartas. Los tokens vienen un poquito ajustados al tamaño de la bolsa, por eso me ha costado algo más sacarla. Vamos a ver qué nos trae de cartas. Bueno, vemos que trae 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 mejoras. Y 1, 2, 3 y 4 pilotos con habilidad 2, 4, 5 y 7. Vale, pues antes de meternos de lleno con las cartas, vamos a mi parte favorita, la de destroquelar las cosas. Blancos fijados, impacto, tensión, tres escudos. ¿Qué es lo que tiene esta nave? Tres escudos, cubre peanas. Esto de destroquelar relaja un montón. Su dial, por supuesto. Ahora le monto el dial. Vale, estos dos nuevos tokens, que yo creo que son de rayo tractor o de arma de rayo, algo así. Arma de rayo señuelo. Dos tokens de prohibido disparar, porque esta nave puede hacer masa. Un token de concentración. Y un distintivo para la nave, que está bastante chulo. Vale, voy a colocar un poquito esto. Vale, antes de nada, que sepáis que vienen tres cartas explicativas con las acciones de masa,
la sección de recarga e interferencia y acerca de los títulos y de mejoras limitadas. Y vamos a ver qué cartas nos trae. Nos trae al piloto del escuadrón Nu, que es de habilidad 2. Veterano del escuadrón Ro, de habilidad 4, sin ninguna habilidad especial. Aquí ya tenemos al teniente Karsavi, habilidad 5 y ya tiene una habilidad puesta. Y al de mayor habilidad de todos, que es el mayor Binder, con 7 de iniciativa. Y aparte pues una habilidad especial y una gran cantidad de acciones, que vemos que tiene concentración, blanco fijado, masa y esto, que supongo que debe de ser recarga. Vale, y luego tenemos en cuanto a fichas de mejora, o sea, perdón, cartas de mejora: andanada de saturación, misiles de crucero, esto ya venían en el Denim, esto sí que debe ser nuevo, haz de interferencias, energía enlazada, que me imagino que esto será para disparar varias armas a la vez, motor sublumínico avanzado, esto es para las acciones de masa, viene también con los Alaska. Configuración de arsenal OS1, esto debe ser una especie de título, sí, es un título para esta nave. Y configuración de asalto XG1, que también es otro título. Y en cuanto a puntos de esta nave, pues vale, el más barato 18 y el más caro 26, que está bastante bien. El más caro tiene talento de élite, cohetes y torpedos. Y bueno, aquí tenéis el recién abierto a la estelar clase Alfa Imperial. A ver qué tal de resultados da este señor en combate. La verdad es que la miniatura me parece una pasada. Está muy chula y está muy bien pintada. Pero bueno, todas las del X-Wing vienen así. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y nos vemos en próximos vídeos.